¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta con la jornada de la LEC en castellano. Nosotros que vamos a ir a con el tercer partido, que es un partido muy interesante, Walk, entre Vitality y Mad Lions, dos organizaciones con cierto nivel de aspiraciones. Sí, yo creo que sobre todo Mad Lions está demostrando buen nivel esta temporada. Creo que es candidato absolutamente a todo. Vitality, que bueno, sigue dejando algunas dudas, aunque también es un equipo champion que sabemos que puede, bueno, aspirar a lo más alto, ¿no? Justo hoy salía un vídeo de nuestros compañeros Cabra Maravilla hablando de por qué el Joya se merecía el MVP del Split como único candidato. Hay mucha gente que lo coloca, ¿no?, junto a otros jugadores que han podido destacar en este Split de la LEC, entre ellos jugadores de Rogue, que está reventando la liga y ahora mismo es líder en solitario. Pero es verdad que el cambio que ha hecho Mad Lions desde primavera, solo con una pieza, y el protagonismo que está tomando de nuevo el Joya, al igual que hizo la temporada pasada, es abrumador. Veremos si en este enfrentamiento una cierta rivalidad que se ha ido fraguando con el tiempo entre Vitality y Mad Lions. Por ejemplo, recordemos que este fue el duelo por la sexta posición en primavera. Hasta la última jornada estuvieron Vitality y Mad Lions peleando por esa última plaza de acceso a playoffs. Es la segunda vuelta de un enfrentamiento que siempre trae bastante morbo entre Francia y España. Efectivamente, donde no queremos que haya competitividad ni rivalidades entre nuestros suscriptores. Ya sabemos que estamos sorteando cosas muy guapas, la verdad, y que cada uno lo quiere para él, pero por favor, no pelearse, Walk, que todos los días se pelea hay sorteitos. No hace falta pelearse, no. Hay tantos sorteos que yo creo que prácticamente todos van a tener, ¿no?, la posibilidad de llevarse algo esta temporada. Ya hemos dado un montón de cosas, mochilas, calcetines, camisetas, ordenadores, hemos dado sillas. Sets de periféricos. También. Escúchame, si te toca todo. Si te toca todo, a ver, ¿qué estás haciendo? Tienes una casa nueva prácticamente, ¿no? Sí. O sea, todo el set de periféricos para montarte el set, con el ordenador nuevo, por supuesto. La camiseta y la mochila para ir al cole. Los calcetines pues tampoco están mal. Y un par de tarjetas de Riot Point que damos de vez en cuando. Si te toca ¿y la todo. Silla? Es que te echa. Y la silla para sentarte. Sí, sí, sí. Falta que sorteemos un escritorio, ¿no? Nos toca la cama, ¿eh? Es verdad. Algún día. Algún día nos toca sortear la cama. Un colchoncito, ¿no? No está bien. A ver, dormimos todos, ¿no? Habitación gamer, por ser sub del LVP. Ojo. Bueno, lo dejamos, ¿eh? Se lo mandamos a los jefes para que lo sorteen. Pero lo he dicho, chicos, si dejáis el sub, pues tenemos sorteos bastante golositos. Igual de golosos que este partido, ¿no? El Vitality Mad Lions. Y hablabais de la rivalidad un poco que se fraguó en la lucha por esa última plaza de los playoffs, que al final se terminó llevando Vitality. Pero Vitality es que es un equipo. Hablaba Chami, por ejemplo, de lo mucho que ha cambiado Mad Lions, pero Vitality, a pesar del cambio en la jungla, por ejemplo, a mí me sigue dando unas sensaciones un poco igual de ambiguas que en primavera. Sí, la verdad que no ha cambiado demasiado las sensaciones, como dices, Noah. Hay mucha gente que ya, yo creo que se ha bajado del barco de Vitality, ¿no? Porque hace unos meses era el super equipo que venía a reventar Europa y demás. Y bueno, yo creo que es que más lejos de eso no se han podido quedar. Fue una decepción absoluta en primavera, a pesar de que se quedase en esa última plaza de playoffs. Y esta temporada tampoco están reventando en exceso, así que es un equipo que, bueno, yo creo que ha dejado muchas ganas de, pero que no han contentado a nadie. Yo a este punto del split solo estoy en un barco, es el de Excel. ¿Sí? Así que a ver a dónde nos lleva. De momento hoy han ganado, pero los excelsos. ¿En qué realidad vivimos, Ya, es que el split de primavera de la LEC fue bastante loco. De hecho, fue Excel Awards. La primera vez que Excel se metían Awards en playoffs. Ahora hay cuatro plazas para el Mundial y precisamente estos equipos yo creo que son los que van a disputar esas cuatro plazas. Con un G2 de capa caída, un Fnatic que no termina de convencer y Rogue y Mad Lions dominando la liga, el cuarto y el tercer seed al Mundial los van a disputar los Vitality, Misfits, Excel, Astralis. Está la LEC muy pareja entre todos estos equipos. Y podemos vivir una realidad en la que no vayan G2 y Fnatic al Mundial y vayan Astralis y Excel. Hombre, yo creo que uno como mínimo va, ¿no? De momento están los dos fuera de esas posiciones. Champi, has cambiado mucho de una semana a otra. La semana pasada estaba Champi diciéndome: no, no puedes decir que Excel va a ir al Mundial porque eso significa que uno de los españoles se queda fuera. Yo le dije: algo apañamos. Ha sucedido. Claro. Ha sucedido. A ver, lo ideal, pasado, ¿no? Lo ideal sería poder, ¿eh? Sí, no le preguntas y cuidado. Soy el poder en la sombra, ¿eh? Yo creo que sí. Cuidado, el poder en la sombra. A día de hoy, yo creo que lo ideal sería cuatro españoles en el Mundial: el Joya, Flaked, Razork y Trimby. Y Trimby, cuidado, ¿eh? Claro, ese sería lo que nos gustaría a todos. Pero Excel tiene que ir. Ya, ese tiene que ir. Bueno, pues… No es negociable, ¿no? Excel ha pasado de no entrar nunca en playoffs en su vida a entrar una vez y ahora directo al Mundial. ¡Hombre! Bueno. Pero es que cómo lo jugaban, ¿eh? Es que hay muchísimas narrativas, ¿no? Porque tienes el caso de Excel, que tú lo has dicho, no Walk, un equipo que no ha entrado nunca en playoffs, de repente entraría en playoffs por primera vez y en verano podrían llegar al Mundial. El caso de Vitality con el Super Roster, después de intentarlo varias veces, volver al Mundial desde 2018, que fue cuando participaron en el Mundial. De Attila y Izuke. Izuke y Attila, efectivamente. O el caso de Misfits, por ejemplo.
que ha perdido ahora, pero venía de 5 victorias consecutivas, quedó tercero en fase regular en el sprint de primavera y llevaba sin ir al Mundial desde 2017 con el Misfits de Max Lord y Ignar, ¿no? Que jugaron esos cuartos de final contra SK Telecom. Entonces, el hecho de que haya una plaza más, el hecho de que Fnatic y G2 estén en bajo estado de forma, es el turno de las historias de redención. Los equipos que buscan ese hueco. También precisamente en las cábalas que estábamos haciendo, previo a conocer que íbamos a tener un cuarto seed para ir a los mundiales, era Perks, por ejemplo, que no se ha perdido un mundial desde hace un montón de años. Claro, Vitality no está en horas altas precisamente. De hecho, no se lo perdió ni cuando se fue de viaje a Norteamérica. Así que no tengo una oportunidad, yo creo que bastante seria, de volver a pisar tierras internacionales. Se merece unas vacaciones, Perks. Ya le toca. Sí, ¿no? Yo creo que lleva de vacaciones bastante tiempo, de hecho. ¿No? Hombre. Sí, sí. No, hombre. Sí. No, hombre. Hombre. Estaba hablando el otro día en la previa con Skane. Sí. Me dice, ¿sabes que el clip más visto del canal de LVP es tu entrevista con Perks? Sí. En la que le dices, oye, Perks, ¿qué te parecen tus rivales? Y me dice, me suda todo lo grande. Y yo, buenos días. No, es que fue a Reddit. Pásalo bien, ¿eh? Lo tuiteó a Slican y todo el mundo final estuvo pendiente, ¿no? Porque fue una entrevista en exclusiva aquí para nosotros. Sí, 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 exactamente, ¿no? Y Perks me mandó a tomar por saco. Yo pensaba que era el plural Innot. Es la que entrevistar a Perks es muy peligroso. Durante el Mundial pasan cosas surrealistas. No hablemos mal de él, por favor. O sea, viene aquí… No hablemos mal de Perks. Viene Faker. O sea, bueno, cosas muy cuando raras, vimos, ¿no?, a Faker… O sea, en el Mundial de 2019, en los cuartos y las semis de Madrid, sí, estuve peleándome para que pudiéramos entrevistar a Faker, claro, in situ. Sí. En las semis de G2 me dicen, vale, si gana G2 tienes a Caps, si gana SKT tienes a Faker. Y yo, bueno, ganó G2. Animamos a G2, tal, no sé qué. Good y yo, pero si pierde, pusheale un poquito, ¿no? Para que venga Faker también. Me dijeron, bueno, Faker no va a venir por lo que sea. Y yo, buenos días. Yo me acuerdo en ese fin de semana de Vista Alegre. Entendible. Buenas noches. El día de las pruebas, que fuimos el día de antes, lógicamente, estábamos sentados todos los casters y en la fila de justo adelante, o sea, si estirábamos el brazo, tocábamos la calva de Faker. Bueno, Faker. La calva. Claro. Estaba todo el mundo en el web pidiendo fotos a Faker aquel día, oye, que me acuerdo. Es altísimo Faker, ¿eh? Sí, sí, es un pinado. Muy alto. Es un pinado. Muy, muy alto. Ha hecho First Pick Mandalay de Poppy, hablando de Faker, precisamente un pick que se ha popularizado en la LFK. Un montón, la Poppy era bastante fuerte allí y Gilius la trajo a Europa. First Pick directamente desde el lado azul, ¿eh? La Poppy es algo que me llama mucho la atención. Ha querido responder Vitality con Narya Felios, muy, muy estándar de momento la propuesta del equipo francés. Y Mad Lions, que cierra con Wen, que ha vuelto por todo lo alto al metajuego. Y Taliyah, que precisamente contra Nar y Wukong junto con Poppy, me parece que les van a poner en serios aprietos a estos dos campeones. Van a tener una partida complicada, cuanto menos, Haru y Alfari. Son el equipo antideslizamientos. El equipo antidash. No se les escapa nada, no se les escurre nada entre los dedos. Si no te estampas contra las piedras de Taliyah, te comes la W de Poppy. Es imposible, quiero decir. Ahora vamos a ver qué drafteas. Dices, bueno, a lo mejor este personaje que me quería yo pillar, que tiene 55 dashes, pues no me lo cojo en esta partida, por lo que sea, porque tengo aquí un problema. Es que además Poppy es una campeona que ha pasado de ser un personaje situacional, ¿no? Sí. Precisamente para lidiar con ciertos personajes que tienen dashes, ¿no?, y que tienen alta movilidad, a blind pick, first pick del lado azul. O sea, me parece muy loco. Está muy fuerte. Sí. El campeón Anamirpo encaja muchísimo en el metajuego. Es verdad que hay equipos que no son capaces de ejecutarla todavía a día de hoy, pero hay jugadores que les gustaba la Poppy ya de antes. El Joya es precisamente uno de ellos. Jankos, el Joya, el propio Gilius, son jugadores que destacan mucho con picks con los que pueden llegar a ser inteligentes. Y si por algo se caracteriza precisamente el Joya, es por ser un jugador que en los primeros compases de partida lee muy bien el mapa, las situaciones. Poppy es un pick para jugar hacia el resto del equipo y al Joya se le da muy bien habilitar al resto de sus compañeros. Vamos a ver qué tal está en el día de hoy. De momento se va a tener que enfrentar a la Orianna de Perks. Turno ahora de Mad Lions. Hay que seleccionar la bot lane, así que ojo con ese Draven que asoma. Un campeón, de todo o nada, ¿no? Un campeón para los elegidos. Sí. Un campeón para los que le saben jugar a Draven, ¿no? Y parece que va a terminar siendo, a no ser que Unforgiven ahí está, acaba asegurando ese pick de Draven. Y es que Vitality, por ejemplo, se cuidaba mucho de banear Kalista en esa segunda rotación. Y es que Aphelios es un campeón delicado, ¿no? Ya sabemos que es un poquito sadboy, y si le agredes en early lo pasa bastante mal. Baneas Kalista, que es una campeona potente en la fase de calles, pero si te quedas de Draven, Chambi, que si Mad Lions lo puede llevar a buen puerto, va a ser un
verdadero destrozo. Tiene lillas muy fuertes más daños, decíamos. La Poppy es un campeón para hacer destacar al resto de tus compañeros. Bueno, tiene esta lilla que te va a generar un montón de qué presión locura. Y permite moverse hacia el mapa. Tu Wickside, porque al final tienes que tener un lado débil. Es una Gwen, que realmente es un campeón que escala muy bien y va a llegar a ser potente. Y sobre todo lo que estás haciendo es picar una línea muy fuerte contra Aphelios. Un Aphelios que habitualmente lo vemos combado de Lulu, Tahkence, campeones del estilo, que lo deberían de pasar muy mal contra Draven. Sí, tienes el Tahkence para protegerlo. Tienes Orianna, evidentemente. El escalado pues, es una de las buffas que tiene Vitality, pero realmente Maldaios también cuenta con opciones de cara a ese avance de la partida. Draven lo tenemos como un campeón de Snowball. Es un campeón que en 3-4 objetos puede llegar a ser molesto. Y sí que es verdad que la compo de Vitality puede llegar a molestar, sobre todo ese pick de Orianna creo que puede hacer sufrir al Draven en cierto punto. Colocas la bola delante y Draven tiene que posicionarse muy bien a la hora de recoger las hachas. No es un campeón que tenga demasiado rango en cuanto al autoataque, pero me gusta la compo de Maldaios. Es atrevida, es potente y casa mucho con el estilo de juego de los leones. De hecho, incluso pensaba que Kaiser en algún momento iba a decantarse por sacar el lugar de Nautilus. Reel, Alistar, campeones de más engage todavía, con los que ha brillado muchas veces el alemán. Bueno, pues se va a quedar con este Nautilus finalmente para la tercera partida de la jornada. Poco a poco nos vamos acercando, ¿no? Cada vez más al final de esta ley, que estamos ya muy avanzados en Superliga, ¿no? Pero aquí todavía falta un poquito más, ¿no? Para llegar a esos puntos. Es verdad, porque despístate un poco y ya estamos casi. No, sí, es verdad. Es que el tiempo pasa muy rápido. Pero empezamos dos semanas más tarde y hemos tenido una semana de parón en LEC. Sí. Sí que es cierto que ha habido una Super Week por ahí, pero al final es una jornada más de diferencia. Ya está. Pero bueno, vamos a tener que todavía estar todo el mes de agosto, ¿no? Con LEC. Claro, es que para mí, o sea, el lunes es la jornada 17 de 18 de Superliga. Sí. Claro, y aquí aún estamos tomándolo con calma. Esta es la jornada 10 de la LEC. Mañana tendremos la 11. Estamos seis jornadas, ¿no? Por detrás. ¿No? Estamos tres semanas, ¿no? Por debajo, que es lo que habéis dicho precisamente. Empezar dos semanas tarde más la semana de parón. Son tres semanas de desfase respecto a la Superliga, pero bueno, cuando empiecen los playoffs. Se reenganchará la LEC sin problemas. La LEC que terminará después de la Superliga. Creo que están puestas ya las fechas, de hecho, de la final de la LEC, ¿no? La de Malmo. En y es septiembre. Por septiembre. El día 10-11, ¿no? Porque al final son semis y la propia final. Me gusta que haya vuelto los eventos presenciales también a la final de la LEC. Me gusta, pero Suecia. Vía lejos, ¿no? Oye, ya les toca, ¿no? Venir aquí a España otra vez. No sé. ¿O qué? Bueno, sí. Hombre, para finales de LEC, es que no hay una final desde la final aquella de 2018 de la LCS. Claro, es que no era ni LEC. Años, ¿eh? No era ni LEC, era LCS. Han pasado cuatro años, pero en 2020 la final es. Bueno, pero a mí no me la cuentes. Me da igual. No, me la cuentes. Queremos que vengan. Que vengan. Dices, no, desde 2018 que no vienen. Vale, es 2019 y ahora esta. Porque los otros dos últimos años no los contéis. ¿Qué fue? No me acuerdo dónde fue la de primavera de 2019. La de verano fue en Atenas. ¿De 2019? Sí. Pero ¿primavera de verano puede ser Bruselas? No. ¿Segura? ¿Dónde fue? Tía, fue Barbe, de miedo especial. Fue Barbe. Tú fuiste a Atenas. Yo fui a Atenas. Me quiere sonar que fue a Bruselas. Es donde está el bicho este con las bolas, ¿no? El monumento este, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? El bicho con las bolas. Es como un átomo muy gordo. Sindra, no sé. Es algo parecido a Sindra, es como un cubo con bolas. Sí, ¿sabéis lo que quiero decir? Joder, es un monumento muy famoso de una ciudad europea. Sí, sí, sí. Pero creo que es Bruselas. Me estoy rayando ahora, tío. Madre mía. El bicho este con bolas. Voy a buscarlo, yo lo enseño. Vale. El átomo. Vale, bueno, el átomo. Átomos va a reducir Poppy, ¿eh? Ale, que buen enemigo. Ya estábamos viendo al Yoya, por cierto, que había empezado por ese campamento rojo. Coño, esto sí, en Bruselas. Ah, sí, vale, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? No sé. El bicho se llama. Parece un Pokémon, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Cuidado. Chilín. Aquí me enfoco de repente la Golden, ¿eh? No me termino de fiar. Hablábamos de Draven durante el draft, mientras Champi se centra en el bicho con bolas, ¿no? Es importante. Es importante que Champi aprenda. Claro. A mí me gusta mucho fardar de que si ves la LEC en castellano, no solo disfrutas, sino que también aprendes. ¿Te gusta fardar de eso? Sí. También, está bien, aprender ese tipo de cosas está bien, ¿no? Sí, me gusta. Sí, lo encuentro, la verdad. Bueno, dejamos a Champi con su aventura en la cultura general y en los monumentos europeos. Importante, ¿no? Todo ese conocimiento. Y nosotros, que yo quería hablar de Draven. Volk, ahora que la partida somos tú y yo. Quería hablar de Draven porque hay gente, claro, Champi destacaba, por ejemplo, antes cuando estaba con nosotros, destacaba que, el anclazo es bastante bueno, ¿eh? Ahí está, la Brock que va a tener problemas de que le sosa un Forgiven, que se lo limpia rápidamente. La Brock que se queda muy, muy
debilitado a Kaiser, que también ha recibido castigo. Carci, que le golpeaba, pero me gusta Pupi, eso, efectivamente, está invadiendo la jungla rival. Muy buena sinergia aquí por parte de Mad Lions. En el momento en el que Lavrov se queda muy debilitado, han tenido que utilizar extenuar, curar, destello, el Yoya. Justo en ese instante se mete en la jungla enemiga y desvalija el bufo azul. Haru solo puede quedarse mirando. Y Mad Lions, mientras tanto, sigue apretando a través del carril inferior. Bueno, el Yoya a lo mejor aquí se está pasando de listo con los lobos, ¿no? Bueno, se quiere quedar absolutamente todo, ¿eh? Tiene el apoyo de Niski, no se puede mover Per. Fijaos sobre todo en el maná del croata. No puede en ningún momento apoyar su jungla. Y es verdad que no va a denegar los lobos, pero sí que le hace perder cierto tiempo a Haru. Esto es algo que hemos visto hacer muchas veces últimamente, el invade de lobos, sí, que siempre ha sido especialmente arriesgado, cada vez es más posible en según qué matchups en la mid lane, ¿no? Sin el apoyo de persigue nadie, sueños, ¿eh? Nunca te metas en los lobos. Un consejo para el solo Q. Sí. Si sin nadie te va a seguir, nadie, no te metas en los lobos. El Yoya lo que va a sacar de esto es doble cangrejo, ¿eh? No robas el campamento de lobos, pero sí que has sacado un buen premio. Oye, está Mad Lions absolutamente arrollador, ganando la parte de abajo. Estamos viendo que Alfari lo está pasando muy mal contra el Mute en la zona superior. Y Pérez lo destacaba, Champi también, ¿no? Bastante seco de maná, ¿no? Y pasándolo mal también en medio. El Yoya, que no se contenta con los lobos, dice: te voy a invadir también los golems, te voy a estampar. Mira, no la estampa por milímetros, pero lo buscaba. Ojo ahí, Hextello de Kaiser hacia adelante, el anclazo que va a pillar a Carci. Mucho ojo con esto, porque el tirador se va a acabar muriendo. Es la primera sangre para Unforgiven. Y espérate que no se quede dos. Se hace arriba también al Fari, que se calienta mucho. Cuidado, porque le han saltado dos jugadores encima. Y skill para el Yoya. Mejor noticia imposible para Mad Lions en los primeros 4 minutos. Qué bonito lo han hecho Armut y el Yoya. En cuanto se paraba al Fari a tirar la W en medio de la animación, han castigado muy bien al top laner de Vitality en la bolde en el 2-2. Limpio, ejecución perfecta por parte de Unforgiven y Kaiser. Va a tratar de contestar este campamento de picuchillos Haru, ya que está tratando de robarlo el Yoya. Lo consigue con el aplastar, sube al nivel 4. Perks, que quiere ir debilitando a Niski poco a poco para ver si conseguían el all-in sobre el midlaner de Mad Lions, pero al final solo ha conseguido quedarse con la mitad de la vida del midlaner rival. El Yoya que sale con el premio de los picuchillos y Haru se sigue quedando más por detrás después de esta jugada. 6 minutos 5 de partida y hay cerca de 2.000 de oro de ventaja para el equipo de los Leones. Es bastante salvaje. Y es que tenemos diferencias de farmeo. Ya vemos ventajas en todas las calles. En la calle inferior es donde más exagerado es. Pero bueno, al final es Draven, ¿no? Se ha llevado la primera sangre, más el oro extra que se ha llevado con las pocas acumulaciones de adoración que tuviese en ese momento de la partida. Draven es un inversor de riesgo, por así decirlo, ¿no? Sí. Lo hemos visto muchas veces. Dravens que tardan mucho en canjear su primer asesinato, pero que mientras no mueran, o sea, mientras no te mueran, no pierdes esas cargas, ¿no? De adoración. Y en algún momento pues te va a rentar todo ese dinero que has metido en el banco. Es que tú mira el back de Draven, ¿eh? Tiene espadón y espada larga. Draven no le gusta la espada larga, no le parece lo suficientemente grande. Él quiere el espadón, ¿no? Claro, claro. Es como más grande todavía. Que al final son 800 de diferencia entre los AD Carries, y sí, aunque en el farmeo no se vea reflejado, puesto que va a ser Carci ahora quien se coloque por delante, obviamente con un Forgiven aún con una oleada gigante para farmear, pero es diferencia de chifres de invocador. Un Forgiven que no ha quemado el flash para sacar la kill. Ese asesinato que era la primera sangre, más los stacks de adoración, era una kill que le ha dado un montón de oro al tirador, sí, de Mad Lions. Pues ahí está, ¿no? Con, bueno, aprovechaba, ¿no? Que pushaba la bolding de Vitality, rotan al dragón, se van a llevar el primer objetivo neutral, quedan 2 minutos todavía para que aparezca el primer heraldo de la grieta, pero es que era una oleada gigantesca y todavía la está recogiendo toda aquí en Forgiven. Se va a poner bastante por delante. Yo creo que más o menos una wave de ventaja. A Felios le está costando volver a incorporarse a la bot lane, además. Y Mad Lions, bueno, que hay que ser que el gancho a cooldown. Ahí está, otro encazo más. Cazaba a la Perks, Brock, no se quiere entrar. Incorporar Perks, Haru también, incluso Carci, que está por la zona. Y sí, que va a tener que salir el Yoya, que esquivaba el lengüetazo bastante bien. Al final no muere nadie, la acción que no llega más. Está solo un Forgiven pushando un bot. Tiene todo el espacio del mundo para hacer esto. Y Mad Lions que va a aprovechar para buscar la acción en la calle central. Ojito con el destello que ha tenido que quemar aquí Perks ante la trampa de Niski. Queda muy poco para que aparezca el heraldo y va a ser claramente el objetivo de Mad Lions. Un Mad Lions que está tremendamente acelerado y ha sacado oro de las kills, de las diferencias de farmeo. Su próximo objetivo van a ser las placas. Totalmente, ¿no? Yo creo que con el push no deberían tardar demasiado. Queda aquí Armut, que se estaba enzarzando con Alfari. Hemos visto que los primeros intercambios eran bastante favorables, ¿no? En el early game para Armut, pero Alfari, capa en olida mágica en el inventario, tiene una misión que es sobrevivir a esta wave lo máximo posible y no está permitido que Armut se incorpore a la oleada en la parte de arriba. Oye, el Yoya de verdad. ¿No le gustan los campamentos de su jungla o qué? No, le gusta más lo de la jungla del rival. ¡Hombre! ¿No? Va a invadir aquí el bufo rojo. Ojo, ¿sabe esto? Porque Haru está, ¿no?, muy, muy cerquita. De hecho, va a empezar aquí el bufo el Yoya con la presencia siempre de Niski, que se mueve para apoyar a jungla español. Y esto es absolutamente clave. Se lo ha quedado smiteándolo rápidamente y se van a ir Champi sin ninguna complicación. Es que ha sido first pick de Poppy, pero no ha hecho nada Vitality como respuesta. De hecho, todo lo contrario. Has piqueado Nair Gukong en primera rotación.
cuando Matt Lyon se ha quedado esa talilla para tener la prio asegurada. Juegas Gwen, que no es un mal matchup para nada contra el Gnar, y aunque pierdas prio, en cierto momento vas a terminar outscaleando. Además, con la asistencia que tiene Gwen, está tremendamente cómoda en la línea. Además, de hecho, lo de perder prio es hipotético, es en cierto punto, porque realmente es Armut quien está dominando la calle en todo momento. Lo hemos visto, ¿no? En ese invade sobre los golems que ha terminado significando la muerte del top laner de Vitality. Pero es eso, ¿no? Me da la sensación de que en fase de Pixie Vance, Matt Lyons tenía muy claro lo que quería jugar. Hablábamos ya el fin de semana pasado, ¿no? Que la adaptación al metajuego es lo que podía haber hecho que equipos que iban bien hasta entonces, como Excel, Fnatic, G2, se hicieran una semana de 0-2. Y creo que precisamente Matt Lyons y Rogue eran los dos equipos que mejor habían leído el meta. SK también, ¿no? Y por eso sí fue un 2-0. Ahora vemos que Matt Lyons está adoptando cosas como ese first pick de Poppy que ya hizo el equipo de SK, y me da la sensación de ser uno de los equipos más depurados ahora mismo en la competición. Yo creo que en cuanto a estado de forma, Matt Lyons es top 2 junto con Robin. Estoy muy de acuerdo realmente con lo que tú dices, y creo que en cierta manera se sigue subestimando las capacidades de Matt Lyons en esta liga. Sobre todo en primavera, ¿no? Por lo que hicieron en primavera también, ciertas trogueadas en la primera semana, el partido este con Rogue, ¿no? En el que se le roba el anciano, creo que era, así con la definitiva de Real. Es que eso podría haber sido el 0-3 de Rogue. Podría haber sido el 0-3 de Rogue, efectivamente. Porque empezaron 0-2 y han ganado 7 partidos desde entonces. Es una locura, ¿no? Pero Matt Lyons creo que tiene las ideas bastante claras, y sobre todo la incorporación de Niski le ha dado un vuelco a la ejecución del equipo. O sea, no ya los planteamientos, sino la forma en la que se llevan a cabo muchísimo más solvente, ¿no? Creo que dentro de la conversación de que Matt Lyons quizás todavía se le subestima un poco, Niski siempre ha sido un midlaner muy subestimado también. Es que yo creo que el Joey me y Niski, un poco a vaca, ¿no? El Joey y Niski son una dupla 2-2 muy curiosa, ¿no? Porque no son jugadores tal vez muy brutales en cuanto a los highlights. Hay gente que sí que acapara un montón de recursos, es super carry, quieren que juegue para ellos. El Joey y Niski son dos jugadores habilitadores, pero que tienen un montón de magia y son inteligentísimos. Okay. Cuidado, porque hay sorpresa en el arbusto, o sea, liar, hay trampa, un Forgiven que podría caer, aunque dispone de limpiar, dispone del destello, tiene que estar muy rápido. ¿Se lo eso huele? Sí. Se lo huele, yo creo que sí, porque no está poniendo un pasito más adelantado de otro. Cuidado, porque claro, ya llevan mucho tiempo ahí colados en el arbusto. Ahora sí, va a saltar rápidamente. ¡Ay, ay, ay! Le van a cazar entre los dos jugadores. ¡Un Forgiven que se lo ha acabado matando a uno! Va a acabar con el siguiente, pero da exactamente igual. Ha sacado una kill antes de caer y ha ganado muchísimo oro antes de morir. Claro, lo importante es que matas antes de morir, por lo tanto no pierdes los stacks de la pasiva, y Draven se lleva todo el oro. Lo ha jugado súper inteligente, un Forgiven, y además ahora, muy limpio de ver. Ha sido brutal, porque llega la trampa, al estar en el arbusto tardas mucho en ver la inmersión avisal de Tankens, te vas a comer el knock-up, el limpiar no te vale para ellos, sí para el exhaust. E incluso Karthi flasheaba, porque él tiene las mejores armas para duelear a corto rango, al 1-1. Tenía la arma blanca, creo que tenía también la roja de secundaria, entonces es el mejor momento flashear a melee y tratar de burstearlo antes de que pueda hacer nada. Pero como se ha limpiado el exhaust, sabía un Forgiven que a daño de burst no le vas a ganar. Y mira que tiene mucho burst a Felios con estas dos armas. Ha tirado la ulti y de dos autoataques ha reventado a Karthi. Mucho ojo, porque realmente hasta que no tienes los chakrams, hasta que No tienes todo este daño, ¿no? Tienes que ponerte a melee, utilizar la Q con el arma roja, entonces ya sí que obtienes una barbaridad de chakras, y el siguiente básico es absolutamente demoledor. Pero Draven, bueno, cada hachazo pues es un mazazo. O sea, cada hachazo es una bola de demolición de verdad desde el principio. No tienes que stackear nada. Karthi, sin destello y sin curar, te van a buscar la cara. Uf, parece que se puede ir, pero va a llegar el muro de la tejedora, así que debería de estar totalmente sentenciado, milimétrico, el muro de Niski. Y Karthi ahora con esta selección de armas no debería de poder aguantar. No saca nada el tirador de Vitality, acaba cayendo muy, muy fácil a manos del midlaner de Matt Lyons, que pone el 4-1 en el marcador cuando empiezan a caer las placas de la botlane. El heraldo que llega, clínico, y esto va a ser clínico. La primera torreta para un Matt Lyons que está jugando espectacular al League of Legends. Son ya 2.300 de diferencia en la posición de Carly tan solo. Y en el global 4.500, en este minuto 12 al que vamos a llegar ahora. El dragón, el segundo de la partida, por cierto, se lo va a quedar también más largo, el dragón a Hextech. Vamos a ver de qué es el alma, porque tiene pinta de que va a ser 12, ¿no? Tiene pinta de que Matt Lyons tiene bastante ventaja en ese sentido. Niski está aquí cazado. Perks se flashea en la bolita de Oriana, que lo acaba rematando, pero aún así Perks está en complicaciones. Aparece la Brom. ¡Qué martillazo! No lo ha podido comer, porque el martillazo del Yoya ha sido espectacular para Noah. Quitar a Tamkenji ahí antes de que salga su compañero. Otra vez absolutamente milimétrico. La prueba aparecía también con la inmersión para intentar salvar a Perks. Además, se lo iba a comer. Le faltaba absolutamente nada para llegar. Te comes el martillazo. O sea, además, se lo ha comido Tankens y no se lo ha comido Orianna. O sea, ha sido jugada absolutamente perfecta. Perks sacando, bueno, lo que puede sacar, ¿no? En esa situación. Bueno, anda, de hecho, que forzado a curar también en Talilla, que como podéis observar, va con libro de hechizos de invocador sin sellar. Pero te has quedado sin destello. Niski también, ¿no? Es el precio a pagar. Orianna, que se va a quedar un poquito más
desprotegida y van buscando los de Vitality y acción en la parte de arriba. Han visto a Haru, lo sabrán, Forgiven y Kaiser. Se va a transformar Alfari, no tiene limpiar un Forgiven. Llega la inmersión abisal, Alfari buscando la ultimate. Un bueno, Forgiven mira, que trata de quitear, pero llegaba también Haru con el ciclón. Ha ganado rango un Forgiven. Y con la ultimate deja muy tocado al coreano. Se incorpora el Joya, se incorpora Nisqy. Sigue quiteando un Forgiven. Haru que muere, cae a manos del tirador de Mad Lions. El Joya estampa contra el muro. La Brov ya acaba con él. Alfari se los quita de encima con la ultimate, pero la jugada es de nuevo beneficiosa para Mad Lions, que va a seguir sacando placas en el último minuto antes de que desaparezcan a través de la top lane. Más diferencia para Mad Lions, que está ejecutando un early game clínico y están jugando de manera aplastante contra el equipo francés de Vitality. La verdad que la partida está prácticamente sentenciada en este punto. Fíjate cómo va ese Draven, 3.500 de oro por delante. Es un objeto entero. Son 6K, ¿eh? Es una barbaridad lo que tiene de ventaja en esta partida en Forgiven. Si se le escapa este partido, es un crimen, ¿eh? Bueno, si algo se le da a Mad Lions, a veces es remontar, pero muchas veces también ha sido throwear partidas, ¿eh? Y con buenas diferencias de oro. Esto que no se nos olvide también. Armut que le va a tirar uno contra uno a Karthi y también utiliza la definitiva. Se queda una barbaridad de chakras y se mete en la zona de juegos. Armut que le quiere cortar el pelo. El chico emo que va a estrenar flequillo nuevo, cortesía de Gwen. Suma y sigue Mad Lions. Y este ha sido el intercambio más cercano que ha tenido de llevarse Karthi en toda la partida. Sí, porque Armut estaba 0-4 muy tocado, ya, pero ha tenido clarísimo el turco. No lo tenía. Creo que no lo tenía clarísimo. Armut que lo mataba, ¿eh? Entraba con la primera activación del bordado, muy tocado, y a pesar de activar la W en una posición donde Karthi te va a seguir pegando con los chakrams, estaba tan poco fedeado ese Aphelios que con solo un ítem en el año no era suficiente. Y eso que Armut ni siquiera tenía el mítico, ya que lo acaba de completar ahora. El que va tremendamente bien es un Forgiven, ¿eh? Buscando además el collector de segundo objeto para seguir haciendo snowball. Hablábamos de que Draven es un campeón más enfocado al early game, o al menos lo asociamos a esto, ¿no? Por el snowball que es capaz de efectuar, y estamos viendo la mayor muestra de ello. Te quedas una kill, te quedas un par pronto. A Haru lo ha destrozado en la jugada en la calle superior, cuando Haru había entrado para meter el ciclón y que no pudiera moverse un Forgiven. Si gana espacio, te destroza Draven. Y yo decía que realmente no es un campeón solo de early game. O sea, Draven pega mucho en late. Lo que pasa es que Draven le gusta llegar al late pronto. Podemos decir que tiene prisa, ¿no? Claro. Es un chaval con prisa. Quiere llegar lo antes posible a esos objetos. Hablaba Champi de la química, ¿no?, que parecen tener Nisqy y el Joya. Creo que son dos jugadores que se han entendido muy bien, además, prácticamente desde el principio. Y precisamente te diría, Wall, que química es algo que nunca ha tenido Vitality, ¿no? El super roster que no existe esta química. Se miran con frialdad. Sí, ya lo de llamarlos super roster es como un chiste, ¿no? A ver. De hecho, como se les bautizó, ¿no? Había mucha gente que decía que de super roster nada. Ya, eso es verdad, ¿eh? Que había jugadores mejores en todas las posiciones que los de Vitality. Normalmente un super roster no es el roster que tiene el mejor en cada posición, pero realmente yo creo que super roster es como tal, o al menos que dieran la sensación de super roster. Super roster a nivel de superprecio. En Europa han habido tres muy claros. Sí. Misfits, G2 y Vitality. Se han estampado los tres. Es verdad, ¿eh? El G2 del año pasado, el Misfits… Madre mía, el Misfits aquel, ¿eh? El Misfits de Soaf, Gorilla, Feviven… Pero es verdad que… Quitando el de G2 del año pasado, tal vez, ninguno tenía eso que dices, vale, son el mejor en cada posición. Sí, pero eran super rosters igualmente. Como mínimo por el precio que te costaban, ¿no? Esto siempre hay que… Bueno, quizá el G2 de 2019 también era un super roster, ¿eh? Sí. Ese sí que salió bien. Ese salió bien. A ver, es que no sé hasta qué punto será un super roster, pero sí, ¿no? El fichaje de Caps era muy sonado. Era el mismo equipo que el año pasado, pero Reckless por Perks. Sí, podemos decir que era un super roster. Sí, pero bueno, que Perks acabó rindiendo mejor que Reckless. Sí. En esa temporada. Su es única temporada, ¿no? Como AD Carry, y fíjate el nivel que pilló. G2 con ese bloque lo mantuvo mucho tiempo, el bloque G2. Sí. Y este G2, por ejemplo, viene de ganar la liga también en primavera, pero por supuesto las expectativas son muy distintas. Eran bastante diferentes. Heraldo, que va a lanzar más daños aquí en la calle central. Es que no le dan ni las migajas. Cargas de profundidad, colapsan sobre el Abro, que desaparece. Ahí está Karthi, que puede ser el siguiente. Karthi que se acaba muriendo con la definitiva de Draven, que acaba de sumar otras dos kills. Espérate, porque quiere otra más. Perks cazado, Perks se muere esta, que es para el Joya. La torreta de medio que va a caer. El Heraldo que va a golpear también el inhibidor Nisqy. Mientras tanto, que se ha encontrado con Haru, pero no puede el monito hacer nada encima del Midlaner de Mad Lions. La torre de inhibidor que va a caer. Y el propio inhibidor que ha llegado a recibir incluso Champi el cabezazo del Heraldo. No han querido tirar el inhibidor de medio, puesto que el inhibidor de medio es el más fácil de limpiar. Además, tiene bastante limpieza de oleadas Vitality con Orianna y Aphelios. Y tirar este inhibidor antes del minuto 20 implica que no hay Nashor por el cual quieras tradear. Es decir, te va a costar mucho cerrar la partida. Si tú tiras el inhibidor antes del 20, aparece probablemente al 21. Y Aphelios y Orianna se han llevado un montón de experiencia de farmeo de gratis, porque esta línea la vas a tener todo el rato pusheada a tu favor. Pero sinceramente, está tan decantado la partida, que creo que podían haber tirado el inhibidor para cerrar en el siguiente push. Este Heraldo, por un momento, lo veía con ganas de bailar, ¿eh? Ha empezado a dar un par de vueltas por aquí. Sonaba, digo, que no llega hasta el nexo, el beat.
que no llega hasta el nexo porque está destrozando a Mandalions. A Vitality son 10.000 de diferencia y no han tirado el inhibidor porque no han querido, lo repito. 5.500 de oro de ventaja para Draven, ¿eh? Hombre, tiene Draven. Tres ítems y está Karthi con uno. A Draven, no sé, le ha llegado la herencia de un abuelo rico o sí, algo, sí, porque no para de entrarle un pastizal. Pero jugada tras jugada, 5-1-2, están tres objetos ya. Decía Chambi que a Draven le gusta, es un chaval con prisa, le gusta llegar al late temprano. Bueno, 18 minutos ha tardado. Es que no yo creo si que es una buena carrera. Ahora mismo, No tiene ninguno. Que trolee Maldayos, muy fuerte y muy seguido. Y varias veces. Tiene que perder la partida Maldayos, ¿no? No la puede ganar Vitality, yo creo. Yo creo que en ese tipo de situaciones, efectivamente, o sea, la partida está. O sea, dices, vale, Maldayos tiene la partida ganada. Creo que la expresión correcta es la partida está en manos de Maldayos. Ellos ya tienen la decisión de si se gana o se pierde. Sí, tal cual. Yo es que diría que está acabada, sí o sí. Sí. Porque además, por composición, no es que la mala la de Maldayos. No es como el otro día, que creo que fue contra Astralis. Tenían la partida ganada en 20 minutos también. La froguearon en ese dive de la torre de tier 2 de top. De hecho, verdad, precisamente a este punto, ¿no? Minuto 20, froguean la partida. Pero es que la composición de Astralis escalaba infinitamente mejor. Sí. Esta realmente, aparte de que necesitas varias liadas seguidas para que sea Felios y ese Draven, escala mejor para Vitality, pero bastante pareja. Es ahora, por ejemplo, sí que estoy echando de menos ver las recompensas en el lado de Maldayos, porque tiene que dar, no sé, todo el oro. Ya, es que ojalá ver los shutdowns. Es lo que le falta, ¿no? Lo verle este. Sí. Poco más, cuidado aquí, Kaiser que recibe alguna caricia, el buffo rojo que se lo van a ceder, lógicamente, a un Unforgiven que ya va directo a la zona superior del mapa para talar literalmente esta torreta, muro de la tejedora para darle un poquito más de espacio, un poquito más de aire, y Perks que no puede ni siquiera acercarse a limpiar la oleada para cuando un Unforgiven tire la torre. Pues si esta es la torreta en la que se les complicó esa partida, no va a ser en esta, porque cae ya otra torreta más a favor de Maldayons. Es la sexta, solo falta la de la Boldane para terminar con el segundo anillo de estructuras, pero es que tienen trabajo adelantado de la torreta inhibidora de medio, ¿no? En el push del Heraldo, la partida que sigue el cauce que ha dictaminado Maldayons. En menos de 3 minutos aparece un dragón que sería el tercero, pero por supuesto el objetivo que va a buscar Maldayons aparece mucho más pronto, en menos de 15 segundos, el Barón Nashor, que estará disponible para el conjunto de los leones. Y veremos cómo lo quieren afrontar, ¿no? Porque es la única ventana que le queda a Vitality, que Maldayons frowee en el objetivo neutral. Las mayores remontadas de la historia de League of Legends se han visto alrededor de Nashor, en su mayoría, ¿no? Es matar a todo el equipo rival, hacerte el objetivo, sacar torres porque también te has hecho el ace, pero está tan por delante Maldayons y sobre todo un Forgiven, que hemos visto la tabla de oro. Se me ha caído, 5.000 de oro por delante del segundo de la partida, ¿eh? Yo no sé si he visto, de su rival. Yo no sé si he visto una ventaja de oro de un jugador tan grande con respecto al segundo, Yo diría que las he visto más grandes. Es que recuerdo partidas estompeadas muy fuertes. O sea, no me acuerdo exactamente de las partidas, pero por ejemplo… Pero yo creo que está bien, ¿no? O sea, es bastante grande. Es bastante grande. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que está bien. Yo creo, por encima de la media. Por encima de la media. Sí. 20 centímetros, ¿no? Hombre, si esto no, Noah, ¿no te parece grande? Champillo. Me estoy tocando los cojos. Empieza en la Sherman Lions y va a limpiar la visión un Forgiven. No tiene acceso a esta zona Vitality ni de coña. El tamaño de la espada no lo es todo, Walk. Eso es verdad. Pregúntale a Draven. Es cómo usas ese espadón. Pregúntale a Draven. A Draven, bueno, porque no es el espadón que se ha comprado al principio, porque ese espadón lo ha convertido en sanguinaria. Lo acaba de comprar. O sea, el primer espadón que se compraba lo convertía en la sanguinaria ya después de acabarse el eclipse, de acabarse el collector. Estaba ahí, chilling, sellar algo con él, ¿no? A ver, es que es importante, ¿no? Yo creo, para el daño en fase de línea, Draven, si algo se beneficia del daño plano. Sí. Ahora que hay estadísticas que a muchos adecarries con la velocidad de ataque, el crítico, el robo de vida, la letalidad, por supuesto, también en según qué posición. Pero Draven, el daño plano, es lo que más va a querer buscar en los primeros minutos de partida, sobre todo. Y el espadón lado de un power spike tan potente en fase de líneas que le ha permitido llegar a este punto donde estás tres objetos cuando el rival tiene uno y medio. Una diferencia abismal, La y Kaiser, Kaiser es de ancla fácil a la Bro, que lo ha acabado pillando. El asesinato que va a ser para Niski y Maldayos, que ha apretado el gatillo y siguen hacia adelante. Ojo con esto, se va a morir también Karthi. Quieren un poquito más el muro de la tejedora, que intentaba encerrar a Perks, lo conseguía, pero no había follow-up por parte de Maldayos porque prefieren Champi simplemente darse la vuelta e ir para el Nashor. Me quedo con un detalle. Ha intentado escapar Karthi de toda la iniciación y ha gastado el viento huracanado. El yo ya se lo ha denegado con el W. Tenía destello, pero no ha podido salir. Lo va a intentar Haru. Uy, a la Kaiser, desesperada. Kaiser que falla la Q, Perks que coloca la bola. Ana podría robarlo porque el jungla no tiene acceso a esa zona. De hecho, va a morir. Asegura el objetivo al Joya y la kill se la queda Armut. La partida que sigue sonriendo a Maldayons. Barón Nashor para ellos. El dragón aparece dentro de prácticamente nada.
Y no sé yo, Noah, cómo lo ves, pero me da la sensación de que podrían cerrar con esto. Te doy la mano, sí. Te digo GG. Esto ya está visto, pero para absoluta sentencia. Pero lleva ya bastantes minutos. Te diría que más de 10 minutos visto para sentencia. La diferencia de oro a minuto 14 era 6.000 de oro prácticamente entre los dos equipos. A minuto 18 era de 10.000. Ya lo decimos, la partida está en manos de los leones. La quieran ganar o la quieran perder. Ese gancho iba un poco de pillado, pero ya sabemos cómo funcionan las cosas. Con Nautilus, colapso muy sencillo. Encima, la compo de Mad Lions... O sea, tiene muchas aberturas. La iniciación, el cooldown de la iniciación es el cooldown del ancla de Kaiser. Sí, ya. Básicamente. Porque además puedes iniciar con Poppy y con Talilla, pero realmente si es sí, Kaiser quien encuentra la apertura, el resto solo tienen que seguir. Nos Poppy normalmente tiene una función más de peel y aquí hemos visto que directamente iba por Karthi, sabía que no podía escapar. Lo en cuanto pega, le ha denegado el Gale Force con la W, metía la ultimate para dejarlo totalmente anclado. Está puchando Armut en la zona superior del mapa, la oleada que es muy buena para poder baitear a varios jugadores de Vitality y que caiga esta torreta de tier 2 que decíamos previamente que era la única que quedaba. Acaba de flashear Kaiser. Sí, yo creo que se pensaba que tenía Hextello. Sí. Se pensaba que tenía Hextello. O quería tener el Hextello. O quería tener el Hextello. A veces te interesa, ¿no? Sí, pero es una situación... entonces no flasheas ahí en la cara del rival, ¿no? Flasheas donde no te vea. No, yo creo que es ahí. Draven acaba de pegar un crítico, un minion de 666. Yo creo que muestra un poco el momento en el que está el tirador de Mad Lions. Es la hora de la bestia, ¿no? A modo diablo, un forgiven, ¿no? Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo comen pasta. Va 7.000 de oro por encima un forgiven y sabe que la partida es suya. Yo creo que el MVP va a estar bastante claro para este encuentro. Sí, la verdad. Un forgiven que se lo está ganando. Cuidado con el asedio ahora por la parte inferior del mapa. También lo está haciendo arriba. Llega al muro de la tejedora. Vaya, encerradito muro, aquí el conjunto de Vitality completamente dividido. Se ha comido la broma Perks para ponerle a salvo. Ojo, porque se trata de defender el conjunto francés, pero va a ser prácticamente imposible. Otra más para un forgiven Alfari, que se va a acabar muriendo. Va a pasar la escoba. No puede hacer absolutamente nada Vitality. Esto que va a ser un ace. Solo quedaba la Brop, pero lo ha rematado Armut con muchísima facilidad. Doble kill. Otra más para un forgiven. 7-1-6 para ese Draven, que termina la partida de Noah con 8.700 de oro de ventaja con respecto a Karthi. Mira que normalmente ponemos el baremo de la victoria casi asegurada en los 10.000. Bueno, los tiene casi todos Draven, ¿no? A lo mejor si lo matabas tenías alguna opción, pero era todo mentira. Victoria para Mad Lions, que suma y sigue dejando unas sensaciones absolutamente increíbles. Y no paro de recordar aquella entrevista de Mack en la que decía: vamos a ganar el split de verano. Bueno, que estén pendientes. Top Esports, T1, Danwon Kia, JD Gaming, Victory 5, porque Mad Lions y Exfil van directos a por el Mundial. Dos equipos que están jugando francamente bien al League of Legends aquí en Europa. Mad Lions que mete la presión ahora a Rogue. Tiene un partido durísimo contra Fnatic a continuación el equipo polaco. Recordemos que viene Rogue de 7 victorias consecutivas, pero precisamente los dos partidos que ha perdido son contra Fnatic y G2, que son los enfrentamientos que tiene este fin de semana por delante. Empata Mad Lions en la primera posición en una LEC que se nos está quedando con un color muy de primavera del año pasado. Sí, ¿no? Eso es verdad, totalmente cierto, ¿no? Con Rogue y Mad Lions en esas partes de arriba. Chicos, lo comentamos a la vuelta de la pausa. Hasta ahora. Hasta ahora.
Oye, paliza apoteósica la que le acaba de meter Mad Lions a Vitality. No les han dejado ni respirar prácticamente. La ventaja era de 10k cuando llegábamos a los al minuto 18 de partida. Y es que no había counterplay posible a ese Draven. No había. La verdad que desde un primer momento se ha puesto muy, muy por delante. Y es un campeón, lo decíamos al principio, de hacer snowball muy, muy potente. Y si le das esas herramientas, Champi, pasa, bueno, pues lo que acabamos de ver. Ha pegado una estompeada a Mad Lions terrible. O sea, no ha habido ningún momento en el que hayamos visto a Vitality pudiendo levantar la cabeza de la lona. Veíamos un par de ventanas donde dices, vale, ahora van a intentar el 5 para 5 en el Nashor, tal vez, o buscar algún tipo de fight. Aquí, por ejemplo, buscaban la cazada sobre un Forgiven, aunque este se revolvía muy bien, y esto era todavía cuando la partida iba 3-0, pero realmente creo que hemos nombrado muy poco a los jugadores de Vitality porque no han hecho nada. A Perks no Perks, lo hemos visto. Perks ha sacado la kill, está sobre Talilla, ¿no? en una jugada, ahí estábamos viendo la repetición, pero ya está. Yo creo que este ha sido el mayor highlight de Vitality durante no, y que luego se moría Perks, realmente. Claro. O sea, yo creo que Perks sabía también que era una misión suicida. Dice, vale, yo esto lo voy a traer por uno, pero porque estamos como estamos y es lo más rentable que puedo sacar. Alfari, que ha muerto muy pronto también, la situación de la boda terrible y las teamfights, lo que dices, aquí trataban de pillar un Forgiven y acababan perdiendo también. Es que no había teamfights, o sea, parecía que estaban jugando contra bots. Pero es que en todo momento Mad Lions… De lo fácil que era para ellos ganar. Es que en todo momento esta partida se ha jugado bajo las directrices de Mad Lions. Intentabas pillar a un Forgiven en top, pero es que te estaban viendo. Estabas viendo a Wukong, estabas viendo a todo el mundo en la parte de arriba. Era un bait. En el momento en el que sabes que está yendo todo el mundo de Vitality la parte de arriba y tienes a un Forgiven así dándole vueltas a las atas, dices, te la van a liar y te la ha liado. También quiero destacar cómo hemos visto a Mad Lions habiendo pulido errores del pasado, de partidas que también han tratado de jugar al snowball. Hemos visto Mad Lions, sí, que poco a poco está depurando su estilo de juego hiperofensivo, ¿no? Y un estilo que les puede llevar a muchas alegrías, la verdad, en este split de verano de la LEC. Creo que juegan muy bien al League of Legends este punto y estamos ante una de las partidas más limpiamente ejecutadas que hemos tenido en todo el split de verano. No solo por el resultado, por el stomp, por ser una counter league game contra otra más orientada al escalado, porque al final con 10 caderos de ventaja puede jugar prácticamente cualquiera, sí, pero también por cómo lo han gestionado para decir, vale, el líder de medio no lo tiramos, hasta aquí el heraldo, hasta aquí la toma de objetivos, han cedido el primer dragón, se han quedado con los otros tres, porque para jugar snowball no es solo el apretar donde tengo que apretar todo el rato y ir reventando, sino también el no ir dejando aperturas. El no permitir ninguna posibilidad de comeback al equipo rival. No hace falta ser el que más rápido gana, sino el que de manera más sólida, ¿no?, lo puedes hacer. No es importante que tú tengas más, sino que el otro tenga menos. Claro, claro. Sí, sí, de negar jungla, el hecho de que no puedan volver de ninguna manera. De ninguna manera. No te pueden outscalear si no tienen recursos con los cuales hacerlo. Le ha pasado, por ejemplo, lo decía Chambi con los campamentos de la jungla. O sea, el pobre Wukong pues está ahí pillando las migajas de donde podía. Ese invade, por ejemplo, a los lobos para retrasar a Wukong, le han invadido dos veces el bufo rojo. Uh-huh. En la cara, sí. Además, a Haru, que no podía hacer absolutamente nada. Niski y el Yoya todo el rato de la mano. Evidentemente ha destacado mucho en Forgiven, pero es que hay muchas ventanas de oportunidad del resto del mapa que las han creado entre jungla medio de la mano. Es que imaginaos que esta partida, por lo que sea, se alarga. Cualquiera diría, cuidado con Aphelios, cuidado con Orianna, ya, Gwen. Se van a meter en un problema, te van a terminar outscaleando, la partida se puede complicar para Mad Lions. Si Mad Lions no comete errores realmente y sigue jugando esto, lo puede alargar siquiera a minuto 35, porque a minuto 35 Aphelios va a estar en 3 objetos, 2 y medio, y Draven estará full build, Gwen estará full build y Talilla estará con 4 objetos prácticamente. Yeah. Entonces, sí, realmente daba igual y Mad Lions lo tenía muy claro. Wukong era un feroz a la izquierda, Gnar era un feroz a la izquierda y Aphelios estaba tan por detrás que solo teníamos que ir a por él y matarlo gratis. Sí, totalmente. ¿Tú crees, Champi, que la diferencia que hemos visto dentro del partido es un fiel reflejo de la diferencia que hay entre los dos equipos? A ver, pues creo, están más cerca de nivel que lo que. Creo que están más cerca, lo refleja la partida, ¿no? Que es un mejor de uno, que es algo situacional. Creo que Vitality tiene muchas cosas que mejorar y Mad Lions está en un punto de rendimiento altísimo. Sí. Sí. Pero es verdad que eran dos equipos que estaban muy parejos en primavera y que este split de verano se han distanciado. Pero hasta ahí creo, porque si ahora juega Mad Lions contra Team BDS, que es ahora mismo el peor equipo de la liga, ya, juegan la misma partida. Sí. Exactamente. Es que al final también, decía Champi que le recordaba la clasificación que tenía saborcito a primavera, ¿no?, del año pasado con Rogue y Mad Lions muy en la parte de arriba. Es que han tomado el relevo, yo creo, tanto de Fnatic como de G2, que vienen los dos de capa caída. Hablaba Champi, por ejemplo, de la partida complicada que tiene Rogue en el día de hoy. Uh-huh. Es contra Fnatic. Sí. Fnatic viene de 2 derrotas consecutivas. G2 viene de 4. Sí, sí. O sea, aquí hay un giro con respecto a primavera de este año, que sí que es cierto que hace que se parezca más la clasificación a como era el año pasado, ¿no? Con Rogue y Mad Lions petándolo en todo lo alto. Fnatic, si no me equivoco, iba 5-2 y ha perdido los dos partidos del fin, sí, de semana después de las vacaciones, pero hasta las vacaciones estaban empatados en las primeras posiciones de la tabla. Y luego G2 sí que es verdad que vienen de 4 derrotas seguidas perdiendo partidos contra equipos como SK. Uh-huh. O sea, que lo de G2 sí que es un poco más preocupante. Tienen hoy a Astralis, están de hecho empatados con Astralis a 4 victorias, sí, ganando, empatarían con Vitality
Atleti a 5 en las últimas posiciones de playoffs, o sea que la situación aún no es del todo preocupante en G2. De hecho, también empatarían con Fnatic, entre otros, y Fnatic precisamente tiene a Rogue. Tiene a Rogue G2 mañana. Sí. Si hoy no gana G2, sí que de verdad es un alerta. Lío tremendo, porque alerta, habrías perdido contra SK, habrías perdido contra BDS, habrías perdido contra Astralis y estarías teniendo que afrontar el partido del sábado contra Rogue con una situación de 5 derrotas consecutivas y estando fuera de los playoffs. O sea, este partido, que es el que viene a continuación, de hecho, sí, es extremadamente importante para G2. Bueno, bueno, chicos, pues con eso nos vamos, ¿no? Pues sí, vámonos a una breve pausa, chicos, y enseguida volvemos con ese G2 Astralis a continuación. Hasta ahora. Hasta ahora. Chao.